amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a las entrevistas de actualidad de Televisión El Coronil. En estos momentos vamos a hablar de deportes, de una modalidad que es la natación. Hoy tenemos el placer de tener aquí en los estudios de Televisión El Coronil a Jesús Pulido García. Tiene 21 años y está aquí con nosotros y vamos a hablar de natación, todo un campeón. Enhorabuena, campeón, buenas y bienvenido. Buenos días. Bueno, pues Jesús, voy a hacer un breve repaso. Jesús, en su trayectoria, lleva desde los 7 años nadando y ha sido subcampeón de España de 1500 en piscina, subcampeón de España de 5000 metros en piscina, subcampeón de España de aguas abiertas. Ha sido también campeón de Andalucía a los 200 metros mariposa y campeón de Andalucía de 1500 y muchos títulos más que tiene a sus espaldas. Jesús, todo el día en el agua, ¿no? Como le dijiste antes. Todo el día metido en el agua, todo el día entrenando. Comenzaste a los 7 años, ¿no? A los 7. ¿Cómo te vino la de coger esta modalidad deportiva? Porque tú sabes que los niños con esa edad o cogen fútbol, baloncesto y tú, natación. Pues bueno, yo empecé porque resulta que mi amigo Paco, el del Chanco, llevó a su hijo a nadar y me dijo que si quería apuntarme con él para ir los dos juntos y empezar. Y bueno, pues le dije que sí. Me recogía y veníamos a entrenar y resulta que en uno de los cursillos allí en Utrera, pues el monitor nuestro pues se fijó en mí. Uh-huh. Y el entrenador superior que llevaba las categorías superiores pues le dijo que para meterme en el club, a empezar a competir y demás, y poquito a poco me fui enganchando y nada. Pues hay que decir que tú entrenas en Utrera. En Utrera. Claro, porque aquí no tenemos instalaciones todavía adecuadas para esta modalidad. Y tú comenzaste en Utrera, tienes allí tu entrenador, sí. Y ya está, pertenece a la Federación Española de Natación, ¿no? Sí, fui internacional junior hace 3 años con la Federación Española en aguas abiertas. Uh-huh. Y nada, con los títulos que tú has comentado, fui subcampeón de España de 5.000, campeón de Andalucía de 1.500, y ahí poquito a poco me fui enganchando. Vamos, mi especialidad es aguas abiertas. Aguas abiertas. Uh-huh. Más que en piscina, aguas abiertas. La pasada semana estuviste en un campeonato que fuiste el campeón, ¿no? En Palos, sí, de la Frontera. Una travesía que organizó Palos de la Frontera. Uh-huh. La primera vez que lo organizaba y me apunté para participar. ¿Y ganaste? Sí. fue bien. Entre los compañeros que va ahí, porque ya os conoceréis, ¿no? Los que vais a todos los campeonatos, sí, de natación, ¿no? Tendréis, uh-huh, algo de rivalidad, ¿no? Bueno, entre rivalidad en el agua. Tenéis compañerismo. Siempre, ¿no? Compañerismo, siempre nos tomamos, vale, también para divertirnos, para competir. Una vez gana él, una vez gano yo. Y nada, nos lo tomamos bien. No hay competencia en el agua, pero de fuera del agua nos lo llevamos estupendamente. ¿Cuántas horas más o menos tienes de entrenamiento al día? Pues yo entreno ahora mismo, como me estoy también iniciando en el triatlón, ahora llevo tres modalidades diferentes de entreno. Y entreno dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Por la mañana, unas 4 horas. 4 horas nadando, 4 horas en el agua. ¿Y no te arrugas ni nada? No. Un poquillo de secuela tengo. Sí, ¿no? Bueno, pues coméntanos un poco, cuando a lo mejor sales para un campeonato, yo creo que tendrás que salir desde el viernes, porque hay campeonatos que son muy lejos, ¿no? Claro. Algunas pruebas son muy lejos, son, ¿no? Son lejos. Tienes que estar a lo mejor en el norte, o claro. ¿A qué sitio has ido de aquí de España? Yo me he recorrido prácticamente toda España, ¿no? De los 7 años por toda España. Claro. Y parte del extranjero también. Te tienes que quedar en hoteles, claro. Desplazamiento, tus padres van contigo, ¿no? Sí, la mayoría de las veces vienen conmigo, van aparte. Uh-huh. Y a la hora de la competición pues nos encontramos allí, porque como tengo que estar, ajá, concentrado en el club y demás, pues, ajá, no, ¿sabes? Y normalmente sí, salimos jueves, viernes y competimos a lo largo del fin de semana, unas, claro, dos pruebas por día, más o menos. Uh-huh. Bueno, pues tienes 21 años, eres ya entrenador del equipo de natación, sí, de Utrera. De Club Natación Utrera. Tienes a unos chavales que son de categoría... entrenador de Alevín Infantil y Junior. Y Junior. Uh-huh. ¿Y cómo son los nuevos? Estamos bien, estamos contentos, uh-huh, con ellos, son muy trabajadores y van todos los días con unos ánimos de entrenar. Y que están teniendo buenos resultados. Buenos resultados. Uh-huh. Ahora este fin de semana vamos al campeonato de Andalucía, uh-huh, en Alevín, y 3 semanas después vamos al campeonato de España. Se han clasificado también algunos para el campeonato de España.
Es lo mismo nadar en agua abierta, no, creo que no, ¿no? No tiene, que no en una piscina, no tiene nada que ver, porque puedes encontrarte a lo mejor que la corriente vaya en contra, ¿no? Corriente en contra, también la orientación, porque en aguas abiertas la organización propone un circuito de boyas, de cuatro boyas, tú tienes que ir dándole vueltas a las boyas y tienes que ir levantando la cabeza nadando para fijarte las boyas. Porque claro, si hay un circuito de boyas y está organizado para 3.000 metros, como tú no traces bien recto de una boya a otra, pues ya vas haciendo más metros. Vas haciendo más metros de la cuenta. A lo mejor te sale al final de 3.500, no sale 3.000. Tienes que ir muy bien orientado. Tienes que ir y saber la corriente. Muy diferente. Otro tipo de nado, ¿no? En natación se practica un nado más plano. Y en aguas abiertas, como por el oleaje y demás, tienes que ir más como más pegando saltitos. Es diferente. ¿Y si tienes la corriente a favor? Pues hay tramos que te pillará a favor y hay tramos en contra. Ajá. ¿Sabes? Ya. A lo mejor para allá irás más ligero, pero para acá vienes en contra y vienes más lento. Entonces más o menos se iguala la prueba. Después de una prueba terminarás agotado, ¿no? Porque bueno, yo te digo una cosa. Seguro. Yo 5.000 metros no lo hago ni andando. Lo hago en moto o en coche, ¿no? Lo que pasa es que uno está acostumbrado ya. Estamos hablando de un kilómetro nadando, ¿no? Bueno, de un kilómetro y de, bueno, y de 5.000 metros. Lo máximo que he hecho es 7.500. 7.500, que es un kilómetro y algo, claro. 7 kilómetros y medio, perdón, eso es. 7.500 metros. ¿Eso cuánto tarda? Mi mejor marca que tengo, 7.500, ha sido 1:35. ¿En 1:35? 1:35. Joder, qué barbaridad, ¿no? 7 kilómetros y medio. 7 kilómetros y medio. Es que uno está acostumbrado también y sale dolorido, a lo mejor los músculos más cansados, estiras un rato y hace algo de suave y... El tema de comidas y demás, tú te cuidarás en el tema este, ¿no? Sí, tendrás que tener una dieta equilibrada y demás. Un nutricionista que me aconseje y soy todos los días comiendo saludable, proteínas, hidratos y en los entrenamientos también me llevo unos batidos para suplementación, para que no me desgaste tanto el entreno y no me quede agotado. Vale. Estoy recargando pilas. Bueno, y los próximos eventos, próximas pruebas que tú quieras, que tengas en mente para este año. Pues bueno, ahora como bien he dicho antes, estoy iniciándome en el triatlón, hay un club que se ha formado nuevo en Utrera. Y nada, para marzo por ahí empiezan los triatlones. Me quiero iniciar a ver cómo voy este año y por supuesto las aguas abiertas, compaginar los dos deportes. Sí, porque hay un reto para ti que me comentaste el otro día cuando hablamos de qué edad para esta entrevista. Que este año Jesús Pulido, de aquí de nuestra localidad, con 21 años, se ha propuesto de cruzar el estrecho de Gibraltar. ¿Esos son cuántos kilómetros? 14 kilómetros. Llega desde Gibraltar hasta Ceuta, ¿no? Hasta Ceuta. Y son 14 kilómetros. 14 kilómetros. Eso vienen gente de distintos países a competir a esa prueba. Eso se hace una vez al año. Sí. Y tú te has propuesto este año de participar. En participar, intentar cruzarla. ¿Quién fue el ganador del año pasado? ¿Fue un italiano, me dijiste? Un italiano creo que tiene el récord de cruce del estrecho, en 2 horas 14. Ajá. 2 horas 14. ¿Y tú cómo te encuentras para esa prueba? Me voy a preparar este verano a ver si puedo hacer... Primero cruzarlo, y si está dentro de mis posibilidades y la corriente me pilla a favor y no hay mucho oleaje, intentar batir el récord del cruce. De todas formas, tú tienes, al estar federado, me imagino que tú tienes tus patrocinadores, estás en la Federación Española de Natación, tienes patrocinadores, pero para esta prueba que la vas a hacer tú por libre, me comentabas el otro día que ya que estábamos aquí en esta entrevista, que a ver si alguien o alguna empresa de nuestra localidad o de los que nos vean a través de internet, de donde sea, que tú estás dispuesto abierto para, porque cuesta muy cara lo que es las inscripciones, ¿no? Para esa prueba. Y necesitaría una pequeña ayuda, ¿no? Yo invito de aquí a todas las entidades de aquí del Colonia y las empresas, todos que aporten algo. Lo que puedan, y yo los acogeré con los brazos abiertos. ¿Cuánto suele salir una inscripción? Sale unos 800 euros, 800 por lo menos euros. Suele salir. Claro. Es que tienes que llevar una barca con un sonar para las especies de animales que hay allí, por si hay algo raro. Claro. Te dice, pues súbete a la barca que... Sí, que a lo mejor hay medusa, o hay... No, hay de todo, hasta tiburones, ¿no? Tiburones puede haber, claro. Ha habido... ballenas, delfines... Hace 2 años hubo una prueba y tuvieron que retirar 2 o 3... Porque le habían picado medusa. Vamos, bueno, medusa. Eso es lo que menos me... Es lo que menos. Me sí, porque lleváis unos trajes, ¿no? Trajes de neopreno de goma. Neopreno, ¿no? Y las medusas, yo nada muchas veces con medusa y con tortuga también, he visto. Tortuga, ¿no?
y eso es lo que menos me preocupa. Eso no hace nada. Tiburones, ballenas, delfines, lo que más... Y nada, he llevado una marca con un nutricionista, un médico... Claro, eso cuesta todo mucho dinero. Bueno, pues aquí está el campeón de nuestra localidad de natación. Bueno, una manilla, todo el que pueda, empresas de aquí del Coronil, que se le pondrían a los neoprenos, se le pondrían las pegatinas, claro, patrocinadores, lo que camiseta, o se hacen camisetas, vale, vale. Que es un logro, es una prueba muy fuerte, y aquí tenemos una persona de Coronil, nuestro campeón, que este año pues ha decidido de tirarse a la aventura esa, ¿no? Tan, tan fuerte. Sí, la verdad es que sí, que son 14 kilómetros un ratillo nadando. Y además, como lo he dicho, que la climatología que hay allí, las olas, que sí, son un montón de factores que influyen, a ver si se da el día bueno y, claro, y ayuda. Pues esperemos que sí. Coméntanos un poco también cómo te ha ido la temporada de anterior, la temporada pasada, en global. ¿Eran los récords que tú querías haber llegado, a los sitios donde querías haber llegado, o tú te propones más para este año? No, para este año yo tengo otro objetivo, como bien he dicho, del triatlón y demás, meterme ahí en el ranking español y andaluz adelante. Y el año pasado, pues por raíz de una lesión, no pude hacer todo lo que quería, pero conseguí el campeonato de Andalucía y se queda subcampeón de Andalucía en 200 estilos, 200 mariposas quedé segundo también. No fue mal. Algunas travesías que hice por aquí las gané también, por Chipiona, Rota. Y nada, este año espero poder dar todo lo máximo de mí y a ver qué es lo que conseguimos. Sigue estudiando, con sí, tus estudios. Sí, claro. Deporte y estudio. Con eso vas tirando para adelante. Y estás estudiando... Para Policía Nacional. Policía Nacional. Ajá. Sí, estudiando las oposiciones. Las oposiciones. Mm. Vale, perfecto. No, fuerte está. Bueno, De entrenamiento, me dijiste que eran unas 4 horas en el agua, ¿no? 4 horitas. Cuatro horitas. Partida entre mañana y tarde, ¿no? Mañana y tarde. Y luego, aparte, haces también gimnasio, haces. Sí, también hago físico, hago seco. Algunos días por la tarde también hago seco para compaginar, tú sabes, la musculatura, hacerla también. Formación, ¿no? Ahí está. Bueno, pues ha sido todo un placer que hayas estado con nosotros. No sé si nos queda algo en el tintero. Yo creo que lo ha dicho, bueno, un poquito de hemos todo. Hemos hablado un poquito de todo. ¿La temporada esta cómo se presenta? ¿Este es el objetivo más grande que tiene o también vas a ir al norte a No, quiero alguna hacer algunas travesías también fuera de Andalucía, por el norte de España, en Asturias. En Asturias has estado más veces, sí, ¿no? Sí. En el río Navia. Es una travesía. No es lo mismo un río que en el mar, ¿no? Aguas abiertas, ¿no? Bueno, depende. Aguas abiertas los dos, ¿no? Aguas abiertas los dos. Aguas abiertas. Uno tiene ola y otro, ¿no? Otro tipo agua de abierta puede ser lo mismo en el mar que en un río, en un pantano. Todo lo que sea fuera de piscina es aguas abiertas. Ajá. Y la travesía que voy todos los años a Asturias es muy. Me gusta mucho porque te llevan un autobús hacia el nacimiento del río, arriba. Uh-huh. Te sueltan allí y tienes que ir a favor de la corriente hasta la desembocadura en el mar. Joder. Con 5 kilómetros. Y vas a favor de la corriente y vas muy ligero. Ajá. Y están guapas. Vienen gente de todos los países. De trofeos y medallas tendrás, ¿no? De trofeos y medallas tengo allí. Mi madre la tengo aburrida. una habitación entera. Una ¿no? habitación entera que tengo allí de trofeos. Para los trofeos. Sí. ¿Sigues nadando en tu piscina allí en el campo? ¿En los jurados? Bueno, algo. Sí, de vez en cuando te das tus chapuzones allí, ¿no? En verano. Sí, para que tenga un poco tiempo. Porque allí es donde empezaste, ¿no? Sí. A nadar, sí. Bueno, en esa piscina te iniciaste, ¿no? Ahí está. En la piscina que tengo allí. Nosotros tenemos una entrevista que te hicimos hace ya, pues no sé, un montón de años, que tú ya, vamos, estabas en una categoría ya muy buena, y si empezaste a los 7 años, yo no sé qué edad tendría, pero a ver si podemos buscar unas imágenes y poner algunos trocitos de cómo estaba tú antes y cómo estás ahora, ¿vale? Para comparar los años de la entrevista y la evolución que has tenido. Bueno, pues nada, Jesús, pues para nosotros un placer de haberte tenido aquí. Igualmente. De haber estado este ratito con nosotros. Que te vaya muy bien en esta temporada. Que te vaya muy bien entrenando también al equipo de Utrera, a tus alumnos. Y bueno, que te deseamos todo lo mejor en el cruce también de esa prueba tan fuerte como es cruzar el estrecho. Pues muchas gracias. Gracias mío por concederme esta entrevista y poder mostrarle a la población del Coronil que... lo que consigo y lo que quiero transmitirle a ellos también, que y por supuesto eso, aclarar lo del estrecho de Gibraltar que lo recibo con los brazos abiertos para patrocinadores, para cualquier todo el que quiera ayuda. Colaborar contigo, ¿no? Ah. Venga, pues muchas gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes. Gracias.